esperamos se encuentren muy bien, estando el mayor tiempo en sus casas. El día de hoy tenemos una sesión de defensa personal para niños de 8, no tan niños, de 15 años, menores de 15 años. El día de hoy vamos a dar esta clase, va a ser muy dinámica. Les pedimos de favor que tengan a la mano su botella de agua, una toallita, también tengan una almohadita o algo donde puedan hacer un tipo de golpeo. Más adelante les vamos a mostrar cómo debe de ser, ¿okay? Mi nombre es la profesora Gabriela Jiménez, soy profesora de Lima Lama de la Universidad Nacional Autónoma de México, con sede en Ciudad Universitaria, en el Estadio Olímpico Universitario. Bien, me acompaña la alumna Romina Zúñiga de esta escuela. ¿Okay? ¿Hace el saludo, mamá? ¿Ya hace el saludo? Y su mamá, Montserrat. Hola. Ellas dos nos van a apoyar el día de hoy para hacer esta rutina. Esta rutina la hacemos en familia, así que espero que esto sea en beneficio a su conocimiento y a todo lo que podamos apoyar dentro de las posibilidades que los medios virtuales nos permiten. Bien, vamos a comenzar. Vamos a empezar esta sesión calentando todas las articulaciones de nuestro cuerpo, ¿ok? Esto es para niños, jóvenes, adultos, esto lo hacemos siempre, ¿bien? Vamos a decir que sí con nuestra cabeza, Romina. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, decir que no. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vamos a hacer círculos con la cabeza. Recuerden que tú sigues moviendo tu cabeza. Las articulaciones del cuello, que está directamente hacia el cerebro, es muy importante que lo calentemos, son terminaciones nerviosas muy delicadas. Todo nuestro cuerpo es muy delicado, entonces no hay carreritas, esto no es un maratón, esto no es de a ver quién gana primero o quién termina antes, no, es con calma, ¿ok? Al otro lado, por favor, vamos. Familia, si estás ahí con tu pequeño, con tu joven, adolescente, puberto, pues invítalo a que se una a esta clase, por favor. Listo, vamos a hacer movimiento en media luna, las orejas tocan los hombros, ¿ok? Vamos, Romina, eso. Tu cabeza es alta, sí. Media luna, toca abajo y arriba las orejas, exacto. ¿Okay? Para que se estire toda la parte de atrás, tenemos que hacer este movimiento de la nuca, en donde casi no estamos con el celular, estamos muy estresados o trabajando en la computadora, y entonces nos lastimamos mucho esas terminaciones nerviosas que son muy finas. Entonces hacemos que se estire esa parte. ¿Okay? Bien, alto, vamos a subir y bajar los hombros, por favor, Romina. Arriba y abajo, uno, dos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, adelante y atrás. 1, 2, no importa si mueven los brazos. 3, 4, el punto es que muevas tus articulaciones. 5, 6, 7, 8. Ahora vamos a hacer círculos con los hombros hacia el frente. 1, 2, ¿está bien? 3, 4, 5, 6, 7, 8, hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Listo, vamos a subir los hombros y los dejamos arriba. 8 tiempos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora vamos a entrelazar nuestros dedos y vamos a empujar hacia el frente nuestras palmas. 10 tiempos ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Vamos a soltar nuestros brazos. Relajamos. ¿Listo? Vamos a abrir un poco nuestro compás.
y vamos a girar nuestro cuerpo, todo nuestro cuerpo, estiramos los brazos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Listo? Ahora vamos a, así como está, nuestros pies en paralelo, subimos una rodilla y luego la otra. 1, 2, 3, 4, 5, una sola rodilla, lo más alto que pueda. 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Excelente, muy bien. Vamos, súmense a esta clase. ¿Lista, Romina? Sí. Bien, listo. Vamos ahora a hacer, igual con los pies separados, vamos a hacer doble vez de canadá. Doble vez con nuestras manos estiradas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si tienes más de 12, 13, 14 años, pues llamas un poquito más fuerte ese movimiento. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien. Bien, Romina. Ahora vas a apoyar tu pie, tu talón, en el piso, los dedos hacia arriba y vas a bajar. Ahora vamos a subir nuestras manos, no las cuelgo. Las subo a la altura de mi cara y bajo. Subo hasta arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora ponte en pie, Romina, para que ellos puedan ver. Y el otro pie. El otro pie. Exacto. Y bajas y subes. 1, 2, 3, salto, 4, 5, 6, 7, 8, 2 más, 9, no te caigas, 9, 10. ¿Estamos bien? Estamos trabajando un poco más de su equilibrio, no importa si se van a un lado, ¿ok? Es más, fíjate de eso. ¿Listo? Abrimos nuestro compás de nuevo y ahora vamos a subir una rodilla y ese equilibrio. Subo mi rodilla y ya que está bien arriba, la abrazo, ¿ok? Y ahí nos quedamos 10 tiempos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, respire, 7, 8, 9, 10. Fuera, descanse tantito. Cada ejercicio no quiero que contengan la respiración. Su respiración debe normalizarla. Todo el tiempo respiramos a un ritmo, ¿ok? No quiere decir que en algún ejercicio, por apretar el músculo, te quedas sin oxigenación. Tienes que continuar con tu respiración lo más normalizada posible, ¿ok? ¿Lista? La otra pierna. 1, 2, 3, 4, 5, si baila, bailamos los dos, las dos, 6, 7, 8, 9, 10, listo, muy bien. Vamos a seguir trabajando el equilibrio. Eso quiere decir que vamos a subir un pie, vamos a estar en otro pie todo el tiempo. Subimos y bajamos, Romina, por favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Listo, muy bien. Vamos a correr a nuestro lugar, Rumi, por favor. Eso. Aunque corra feo, no es cierto. Vamos a correr, sigue corriendo. Y que sean las puras puntitas. Separamos, casi no separamos los talones del piso, ¿ok? Muy poco los separamos los pies. El piso corre ahora de frente para allá para que vean sus talones de rodilla. Casi se están despegando muy poquito del piso, ¿ok? ¿Listo? De frente, Romina, hacia la cámara, sigue corriendo. Al número, pon atención, y también lo están haciendo en casa, ¿ok? Papás e hijos y sobrinos y todo lo están haciendo allá. Con la mano derecha, Romina va a tocar el piso y sigue corriendo en su lugar. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Bien, la otra mano, no importa la mano que sea, pero van a trabajar las dos manos. La otra mano, ya hizo una, ahora la otra. 1, 2, 3, 4,
subir sus rodillas, va a ser 1, 2, cuando yo le diga 3. Si digo 13, no, cuando diga 3. Si yo digo 300, no, tampoco, cuando diga 3. Sube sus rodillas cuando diga 3, de esta manera, 1, 2, ¿ok? ¿Lista? 1.
Entonces tenemos que tratar de aprender a respirar, a controlar nuestra mente, a controlar nuestro cuerpo, porque este cuerpo es el único que tenemos para siempre, ¿ok? Y si en un momento de crisis nos quieren quitar nuestras pertenencias, dejarlas ir. No podemos ponernos a tú por tú porque no sabemos si la otra persona viene armada, sabe golpear, viene con toda la seguridad del mundo, ¿ok? Los jóvenes en la actualidad, yo he visto cómo les roban sus mochilas, sus computadoras, sus teléfonos en sus caras, enfrente, y ellos ni cuenta porque están con los amigos, la novia y la distracción total. De verdad, estamos viviendo, ahora que estamos en familia en casa, no nos estamos exponiendo, pero una vez que salimos a convivir a otros lados, pues tenemos que trabajar, tenemos que andar en lugares a veces que no son muy propicios para ser muy seguros. Entonces es importante que sepamos cómo actuar. Desde el primer momento en que guardas tu dinero, ya estás pensando en tu propia seguridad, dónde llevas tu celular, dónde lo pones, dónde dejas el carro, dónde las llaves. ¿Por qué? Porque estamos, sobre todo en las grandes ciudades y en las grandes urbes, somos muchos y tenemos que estar concentrados en cómo debemos desenvolvernos nosotros mismos, ¿ok? ¿Listo? Bien, vamos a hacer un poco de flexoelasticidad, abrimos nuestro compás, Romina, ¿ok? Vamos a tocar nuestra cintura con nuestras manos y tocarnos los empeines, arriba y abajo, 10 veces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si es que la alcance de este lado. Ok. Bien, Romina. Ahora tus dos manos van a tocar una sola pierna. Ok. Vamos, 10 tiempos. 1, 2, ahí te quedas. Ahí te quedas abajo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La otra pierna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Ok? Muy bien. Listo. Pon en tu lugar, Romina. Poniendo. Y ahora, pon atención. Pasa, cuando yo te diga, vas a hacer una sentadilla, una abdominal, una lagartija en el mismo tiempo, ¿ok? ¿Lista? Todos esos tres ejercicios en un solo tiempo. Uno, como quieras, ¿eh? La sentadilla, la lagartija, la abdominal, como tú quieras. Eso. El chiste es que lo hagas rápido. Dos. Vamos, lo estamos haciendo ahí en casa, ¿verdad? Tres. Pero hazlo. Eso. Cuatro. Última. Cinco. Más rápido. Más rápido, Romy. Tú puedes, tú puedes. Bien, muy bien. Alto. Lista. ¿Toma más agüita? Sí. Traguitos de agüita también porque está corriendo y le va a estar rebosando. Llena su panza de agua, va a estar rebotando. ¿Ok? Ahí el agua. Entonces, no necesitamos que rebote su agua, necesitamos que Romina esté súper activa y concentrada. ¿Ya estás lista? Bien. Lista. Bien. Vamos a agarrar una almohada, ¿ok? Y lo vas a poner al frente, ¿ok? Bien. Vamos a hacer un ejercicio de coordinación. Romina tiene una almohada, yo voy a agarrar un guante, está para este ejercicio, y vamos a hacer lo siguiente. Romina va a brincar, abriendo y cerrando los pies, pero todo el tiempo la almohada está al frente, ¿ok? ¿Lista? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Ya está? Ok, entonces ya identificamos que tiene que abrir y cerrar los pies, ¿ok? Con sus manos al frente. Ahora
hacer lo mismo, ¿ok? Pero nada más los pies adelante y atrás, adelante y atrás, ¿ok? Solo los pies, estamos identificando un solo movimiento, ¿ok? Vamos, atrás y adelante, uno, ¿no? Dos, que se note, tres, cuatro, más amplio, cinco, eso, seis, siete, ocho, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, muy bien, ¿ok? Ahora, cada vez que mueve su pie, un pie que sea hacia adelante, sube la mano. Le agarro el guante y sube la mano. Le agarro el guante cuando junta y sube la mano. A ver, repítalo. Ah, no, alto, pero era a los lados, no arriba. Exacto. Otra vez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Es más difícil. Siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos. Alto, no juntaste. No juntó. ¿Ok? Listo, descansa. Estos ejercicios hay que practicarlos mucho para que se estimule nuestro cerebro y también esté trabajando el izquierdo como el derecho. Muchos dicen, ay, es que soy muy diestro. Yo siempre escribo con la derecha y firmo y todo con la derecha. Y la izquierda también tiene que trabajar. Igual los zurdos, ay, es que yo hago todo con la izquierda y me sale muy bien. Está perfecto, pero también tienes que trabajar con otra mano para que tengas una habilidad más completa. ¿Ok? Bien, pon atención. Vean su mano de Romina, estírala así. Bien, es una mano muy chiquita, entonces la vamos a acercar un poquito más. Y su mano de Romina la va a cerrar de esta manera. Cierro, anular, cierra, el anular, cierra, el del medio, el del medio, su dedo índice, cerrando, cerrando, ese punto, antes, y ya ahorita está haciendo like, y después, no pone su dedo pulgar, perdón, este en el, arriba, y por acá, lo pone protegiendo sus demás deditos, ¿ok? ¿Ya vieron? ¿Cómo puso sus deditos? Cerró primero el meñique, luego el anular, luego el medio, luego el índice y luego el pulgar. ¿Ok? Y puso su puño. ¿Bien? Igual la otra mano. Salgo despacito, va cerrando. Y cierra este dedito. Protege a los demás. Exacto. ¿Ok? Que no quede sobresaliendo. Si no se va a lastimar, choca. Y luego la uña se mete así y te lastima bien feo. ¿Ok? Entonces tiene que estar así. ¿Bien? Listo. Va a pegar ella con esta parte de la mano, sobre todo con estos dos dedos. Estos dos nudillos. Estos son los. Está el radio y el cúbito. Y estos son los principales que golpean. ¿Ok? Entonces, Romina va a hacer dos golpes rectos. ¿Ok? Viendo hacia allá, Romina, por favor, con tu guardia. Vamos a hacer un pie atrás, el que quieran, pero que esté atrás el pie. ¿Ok? Poniendo tu guardia, hacia atrás. Viendo hacia allá. Abrir un poco más. Bien, ¿ok? Su posición debe ser lo más cómoda posible. Si yo a Romina la empujo, debe sostenerse bien. Si yo a Romina la empujo, debe sostenerse bien. No se debe de caer. ¿Okay? No debe ser ella su propio enemigo. Debes saberse aferrarse bien al piso. ¿Okay? Para eso debe de poner sus talones súper bien apoyados al piso. ¿Okay? ¿Se viene bien ahí los pies? ¿Okay? Vamos a pegar dos golpes rectos. Vamos a hacerlo primero con el pie, con la mano del pie de adelante, después con el de atrás. De la siguiente manera, despacio, Romina, por favor. Uno, dos. Exacto. Y lo que ella va a hacer es, junto con su movimiento de su brazo y su pie, y su brazo y de su mano, lleva su cuerpo también, estira este y estira el otro. ¿Ok? Sin agacharse. No, en su propio eje, estira y estira. ¿Ok? Si ella se agacha y pega, agachada, exacto, está permitiendo que haya una distancia.
hacia ella, donde también le alcancen y la pueden pegar. Por eso debe de alejarse de algún posible extraño que te quiera hacer daño. ¿Ok? Entonces, uno, estira y estira el otro. Nunca subimos el codo para pegar. Siempre cerrado su codo, cuida sus costillas. Sus manos cuidan su cara. Y la otra, no se pega ya sola, pone segura sus brazos y no se pega ya sola. ¿Ok? Ella no se pega. ¿Sí? Tiene sus brazos bien fuertes para que se pueda ella proteger. ¿Ok? ¿Dudas hasta ahí? Listo. Entonces ella va a pegar con su brazo adelante y después el de atrás. Su mamá nos va a hacer el favor. Por favor, vean esta almohada que ya con la que trabajó hace rato Romy y la va a poner frente a ella. ¿Ok? Agárralo fuerte. Esa es la que va a pegar. Despacito. ¿Ok? Despacito. Pega despacito. Y en el mismo lugar donde pegó, pega el dedo. ¿Ok? Romy es cinturón verde de Lima Lama. Ya ella ya sabe un poquito más. Ustedes ya calentamos, ya pasamos por un filtro. Ella pasó ya para cinta blanca, naranja, morada, azul. Ya es intermedia. ¿Ok? Ya casi es avanzada. Entonces, ustedes háganlo con precaución siempre. El grado que sea y la edad que sea, siempre con precaución. Aquí el punto de la técnica que te tiene que supervisar siempre tu maestro y a través de los medios virtuales también, que es muy difícil, pero lo podemos hacer. Es que no te lesiones a la hora que practiques lo que a ti te gusta. ¿Ok? Entonces pega uno, dos, eso, y bien. Despacito, ahorita vamos a hacer la técnica, no la fuerza. ¿Ok? Entonces estiro mi brazo. Cuando una mano pega, la otra está en la cara. Cuando una mano pega, la otra está en la cara. Y no hago así, junto mi brazo porque sigo protegiendo todo el tiempo mi cuerpo. ¿Ok? Doble golpe. Vamos a hacer primero 10. Golpes con el brazo adelante y 10 con el de atrás. ¿Ok? ¿Lista? 1, 2, 3, 4, 5. La otra mano. Perdón, faltan 5. 6, 7, 8, 9, 10. La otra mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fuera. Pon atención, su mano de Romina debe pegar y debe hacer contacto aquí, ¿ok? Aquí. ¿Sí? No con otra parte de la mano, porque si pegara con el del lado donde está el meñique, ella se lesiona. Estos huesecitos son muy delicados, tenemos que cuidarlos. Por eso estamos pegando principalmente con los dedos. Con el dedo índice y con el medio, ¿ok? Esos son los que principalmente hacen contacto, ¿ok? Ahora vamos a dar con una mano y con la otra. Doble golpe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio de guardia. Doble golpe. Empieza la mano del pie que está adelante. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Su otra mano dónde está? 6. En su cara, en sus costillas. 7, 8, 9, 10. ¡Listo! Gracias. Quédate para acá, hasta para atrás. Aquí en guardia, quédate para allá. ¡Listo! Entonces, como pudieron ver, no es tan complicado, pero sí tenemos que tener la enseñanza exacta para que no se lastimen principalmente, ¿ok? Sus huesecitos, los metatarsos, que son estos, que están en la mano, son muy delicados y tenemos que golpear de una manera que sea la correcta, ¿ok? Bien. Vamos a hacer un poquito de pateo, porque para la defensa personal, tenemos que aprender a usar todo nuestro cuerpo, no solamente son los brazos. Principalmente es nuestra mente para la reacción. Pero una mente con un cuerpo educado es potencial. ¿Ok? Bien. De la siguiente manera, descansa tantito. Bien. Con su guardia que les expliqué hace rato, que es un paso normal,
cada uno de ustedes, que es diferente dependiendo del individuo, vamos a usar nuestras piernas, ¿ok? Y antes que nada, pues, debo mencionarles que deben de subir la rodilla, ¿ok? La rodilla, sea lo que sea, esto es defensivo, subir la rodilla para proteger tu cuerpo, ¿ok? Entonces, lo primero es que sepan usar su cuerpo para un fin, ¿ok? Si yo quiero protegerme, cuidarme, subo mis manos, subo mis manos a mi cara para proteger mi cabeza, para proteger mi cuerpo, mis órganos vitales, ¿ok? Y necesito conocer la anatomía de mi propio cuerpo para poderme defender. Entonces, para que no te peguen una patada o no te lastimen tus piernas, si alguien llegara a pegarte en tus piernas, no estés tan parado. Haya una semiflexión, ¿ok? Y esa semiflexión me hace también proteger mis piernas, ¿ok? Por eso al principio hicimos un ejercicio en el calentamiento que fue general, pero era para un fin, que es proteger nuestro cuerpo, ¿ok? A la hora de subir nuestras rodillas, ¿ok? Bien, ahora, después de que ya identifiqué que debo de subir mi rodilla, voy a hacer en punta una patada, ¿ok? Nuestros huesos del empeine son muy delicados, nuestros metatarsos del pie son muy delicados, por lo cual también tenemos que tener una alta atención a esas partes, ¿ok? Bien, entonces Romina va a ser, debiéndose acá de perfil, con tu guardia por acá, pie derecho atrás, va a ser este movimiento, sube su rodilla, no importa que no sea muy alto, y estira el pie, ¿ok? Subo su rodilla y estira el pie, ¿ok? Lo vamos a hacer en este momento haciendo puntas, ¿ok? ¿Lista? 10 veces con una pierna y después con la otra. Yo te cuento. ¿Lista? Una. Pues en un solo tiempo. Dos, todo. ¿Listo? Tres. Cuatro. Y es punto. Cinco. ¿Listo? Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. El otro pie, cambio de guardia. Uno. Dos, muy bien. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Listo. Bien. Con atención. ¿A dónde va dirigida esa patada? Es como los golpes también. Los golpes ahorita lo hicimos a una almohada, ¿ok? Ya a una altura media. Pero los golpes tenemos que enfocarlos hacia la cara, ¿ok? En defensa personal. No estamos buscando ir a buscar problemas, ¿no? Es por si algún momento está en riesgo tu cuerpo, tu patrimonio, tu familia, puedas tú reaccionar de una manera positiva, ¿ok? Muchas de estas reacciones, cuando no estamos, obviamente no estamos preparados ante un momento de crisis, y puedo reaccionar de mil maneras, ¿ok? Y lo que a la hora de entrenar este tipo de movimientos dentro de un marco, de un arte marcial, de un deporte, es para la defensa personal, ¿ok? Por si llegaras a necesitarlo en la calle, no es para usarlo porque quiero vengarme o porque me hicieron tal cosa, me vio feo, y ya quiero vengarme, ya quiero hacer cosas. No, no, no. Eso debe estar muy claro. Aquí lo que nosotros hacemos es formativo, es educación. No es para ir a amedrentar, ni mucho menos a alguien. Nunca, jamás. Lo usamos para nuestro propio bien, para tener estabilidad emocional. Y en un momento de crisis suceden dos cosas. En las dos es miedo. Nos da miedo. ¿Ok? Y el saber reaccionar positivamente, el miedo nos ayuda a defendernos o nos ayuda a paralizarnos, y eso no nos ayuda mucho. Tenemos que saber reaccionar de manera que nos ayude a proteger nuestra propia integridad física y también emocional,
¿ok? Tener la calma y la seguridad de poderte defender ante un ataque inminente, ¿ok? Y de una manera práctica, ¿sí? Que no sea muy rebuscada. Ni es que la maestra me dijo que después de este golpe iba este otro y este movimiento. No, no, no. En la calle es lo que nos funciona, pero eso tenemos que entrenarlo, tenemos que practicarlo para nuestra propia seguridad, ¿ok? No queremos que esta información la vea otras personas, que puede ser contraproducente para nosotros, ¿ok? Sino personas sanas, sino personas que sean educadas, estudiadas y que tengan buenas convicciones, buenos ideales. Sea formativo, cultural, ¿ok? Bien, pon atención, Romina. Bien, hacia mí. Vamos a explicar esta patada. Esta patada, voy a explicar con esta pierna, va de esta manera. Se la marco a Romina en su pierna, sin lastimarla. Estoy calculando, que mi cerebro calcula hasta dónde llega mi pierna, ¿ok? Si alguien quisiera acercarse a mí, lo primero que tengo que hacer es mantener tal paso, mantener la distancia. Ella se mueve hacia mí, no la conozco, es una desconocida, mantener la distancia. Porque muchos se les acerca la gente, y se quedan parados. Entonces, alguien que ya está muy cerca de ti, está amedrentando, está violando tu propio espacio de seguridad. ¿Mi propio espacio de seguridad cuál es? Hasta donde llega mi mano. Hasta donde llega su mano de Romina, ella está segura. Ahí está segura. Si yo paso esa mano, ella ya no está segura. Ya tiene que estar más en alerta. Igual su pierna, presione su pierna. Aquí, Romina está segura. Ahí me puede patear, me puede hacer algo para alejarme. Pero si yo ya transgredí, ya pasé ese espacio, esa distancia, Romina ya no está segura, ¿ok? Entonces tengo que tener esa noción de mi propio espacio, de mi mano, de mi cuerpo, de todo el espacio que me rodea, ¿ok? Es por eso que tenemos que tener la seguridad de sabernos cuidar, ¿ok? Si yo me acerco más, Romina se hace para atrás, se aleja, ¿ok? Pasa para atrás, no te dejes. Si yo no vuelvo a acercar, ella se debe hacer para atrás. Pero por eso tiene que estar a las vivas, viendo qué es lo que ella necesita de su espacio, ¿ok? Su cuerpo, de los niños, de los jóvenes, nadie debe de tocarlo. Nadie, nadie, ¿ok? Y de esto los papás tenemos que ser conscientes y hablar de estos temas, ¿ok? Nadie debe tocar sus partes íntimas, nadie debe de tocar ninguna parte de ellos, nunca nadie, ¿ok? Entonces, eso es muy importante recordárselo, tener esta conversación con ellos, ¿sí? Bien, entonces, hablábamos de esta patada. Yo, paso para acá otra vez, voy a marcarle a Romina esa patada, y lo marco ahí, ¿ok? Esa patada va de abajo hacia arriba, y le pego en los genitales, ¿ok? Lo estamos practicando ahorita al aire, ¿sí? Bien, ya lo hicimos al aire. Ahora su mamá de Romina nos va a ayudar a hacerlo con un contacto. Bien, vas a poner la almohada ahora hacia abajo, una rodilla al piso y la almohada aquí, de tal manera que no te vaya a lastimar tu mano. ¿Eh? ¿Sí? Y Romina va a hacer el mismo movimiento. Aquí, cuidado con los dedos. Ahora voy a abrir el abajo. Exacto. Pie derecho atrás. ¿Lo ves? Pie derecho atrás. Y ahí hay un par. ¿Ok? ¿Yo te cuento? ¿Yo te cuento? Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Más abajo.
hacia atrás. 10 seguidas, ¿eh? Lista. 1, 2, 3, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 8, 9, 10, fuera. ¿Sí? Entonces ya va a ser con más constancia, más impacto, para asegurar que en la calle Romina, quizás algún día, ojalá nunca lo use, se pueda defender de una manera más fuerte, más contundente. ¿Ok? Otra vez, más fuerte. ¿Lista? ¿Listas? 1, 2, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Una vez más, descansa. ¿Ok? Descansa, descansa. Va a ser una vez más, 10 tiempos más. ¿Ok? Entonces ya vieron, papás, que se pueden integrar muy bien a la clase y también ustedes necesitan aprender lo que nuestros sus hijos pueden llegar a lograr, ¿ok? Ser parte de sus triunfos también es importante, ejercitarnos, movernos y estar también en el mundo de ellos, ¿ok? Para que ambos estén preparándose todos los días. Esto no lo hacemos solamente para una competencia, tenemos competencias, sí, con un equipo de protección adecuado para ello, que es la pelea continua, pero sin embargo, esto es para todos los días, para que algún día ojalá no lo necesiten, pero esto es para prepararse todos los días. Última vez, Romina, por favor. ¿Listas? Sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfecto. Muy bien. ¿Lista? Ahora los golpes, porque hace rato no pegó fuerte. Romina puede dar más y pegar más. ¿Ok? ¿Lista? Doble golpe. ¿Lista? Todavía no te digo. ¿Lista? 1. Romina.
cerca del dummy. Entonces, lo que tenemos que hacer es que ella no está midiendo bien su distancia con su pierna respecto a sus manos. Las piernas son más largas que las manos. Entonces, tiene que alejarse más del objeto. ¿Okay? Ya cuando patea, queda su pierna adelante, ya cortó la distancia y remata con sus manos porque las manos son más cortas. ¿Okay? Entonces, es que descubra ella esa distancia. No es fácil descubrirla. ¿Okay? Entonces, por eso es importante estarlo practicando y estarlo haciendo consciente. ¿Okay? ¿Lista? Dos más con ese guante y ya acabamos. ¿Lista? Uno. Exacto. Última. Dos. ¿Lista? ¿Bien? Hasta ahí. Vamos a hacer 10 patadas seguidas de frente y ya terminaste. ¿Okay? ¿Lista? Guardia, yo te cuento. ¿Listas? Seguidas, patada de frente. Con los 10 pies. Una y una, exacto. ¿Lista? Uno, vamos. Uno, dos, no. ¿Te encargas de poder ir aventando? Tranquila. Uno, otra fuera. Otra vez, escúchame. ¿Lista? Otra vez. Una y una, señorita. Uno. La otra, dos, tres, seguidas. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Muy bien, pero estuvieron lentas. Sí. Más rápido. ¿Lista? ¿Descansaste o tomas agua? Así. Ok, vamos, camina. Vamos, listo, yo te cuento. Una, dos, tres, cuatro. Ni es aburrido, es muy bonito, ¿ok? Digo, no sé, yo tengo que terminar lo que la está haciendo. ¿Está bien? Sí. Ok, ¿lista? Última vez. Sí. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Muy bien, fuera, Romina. A ver si la clase descansa, por favor. Descansa, Romina, toma agüita. Bien. Entonces, como vieron, sí tiene sus particularidades, sí tenemos que estar muy atentos a los niños. Es muy importante que ellos ejecuten muy bien la técnica, que ellos sepan para qué lo van a usar. No es cualquier cosa, la defensa personal, sea el arte marcial que ustedes elijan, pero que sea un maestro que tenga una trayectoria, que tenga una vasta experiencia, que sepa tratar a niños, a jóvenes, a adultos, que tengan las maneras de hacerlo muy bien. ¿Ok? ¿Ya se viste, Rubí? Vamos a hacer un poco de técnica de defensa personal. Pásame el Tommy para abajo. Gracias. Bien. Entonces, ya vimos que ella tiene las bases de qué se va a defender, cómo es un golpe, cómo es una patada. Esto que explicamos aquí es lo más común que puede suceder en la calle. Hay muchas otras variaciones, muchos otros movimientos, es un universo de cosas, porque el ser humano, desde la antigüedad, desgraciadamente, además de hacer arte, de hacer cultura, de desarrollar pedagogía y metodologías para el desarrollo de la humanidad, también ha sido bélico. Y de acuerdo a la distinta cultura, lo ha sabido hacer de distintas maneras. Unas culturas invaden, otras culturas son conquistadoras, otras culturas son muy violentas, otras culturas tuvieron lo que tuvieron, sus recursos naturales lo utilizaron para su beneficio, y hicieron barcos porque tenían el mar, hicieron trenes porque tenían otra metodología y tecnología científica. O sea, en todas las épocas siempre se ha visto cómo es el ser humano. Y en épocas de que no hay guerra, el ser humano también ha hecho cultura, ha hecho arte, ha hecho música, y todo esto muy bello. ¿Ok? Pero en nuestros instintos está el instinto de la preservación. Y para ello necesitamos sabernos defender y debemos estar preparados para esos eventos, esos momentos. ¿Okay? Sabemos que es parte de la naturaleza humana, pero esta defensa personal, que es formativa, y debo enfatizarlo mucho, que es formativo, es para que ustedes conozcan su propio cuerpo
y saber que también pueden hacer daño, pueden lastimar a alguien y que la vida es delicada y también es fuerte, ¿ok? Entonces todas esas particularidades o peculiaridades que tenemos como seres humanos tenemos que irlas desarrollando con un fin positivo. Jamás vamos a hacerlo para dañar a otra persona. Vimos ahorita su mano de Romina. Tiene 5 dedos, tiene 5 uñas, es de un color, de 2 colores, a veces se le pinta con la pluma. Entonces, tenemos que saberles transmitir que es para su propia defensa. Que en un momento, los papás no podemos estar todo el tiempo con nuestros hijos, y ellos tienen que saberse defender, tienen que saberse desarrollar en su propia vida, y que no podemos cuidarlos todo el tiempo. Por eso les damos las armas y las herramientas para que ellos sepan, tengan la seguridad principalmente de moverse en este mundo. ¿Ok? Entonces, es por esa razón que es necesario que además de que sepan nadar, además de que sepan andar en bicicleta, sepan muchas artes y sepan cultura y sepan leer y sepan todo eso, la defensa personal también debe ser parte de la cultura de la que ustedes puedan ser parte. ¿Ok? Y qué mejor que saberlo y también ustedes se involucren en esta actividad. ¿Ok? Bien, nos quedan 5 minutitos para esta técnica. Bien, ¿nos ayudas por favor? Va a ser un abrazo por el frente. ¿Ok? Y lo que Romy va a hacer es. Otra vez, despacito. Otra vez, ya suéltala. Es un abrazo, ¿ok? Dijimos antes que tenemos que cuidar nuestro espacio, ¿ok? Ponemos un poquito más para atrás, estoy muy lejos. Ahí está bien, perfecto. Listo. Su mamá de Romina la va a abrazar. Romina, lo primero que debe hacer es no dejarse con un paso hacia atrás, ¿ok? Hacia atrás, ¿sí? Que no le alcance, que cuide su espacio, su distancia, ¿ok? Y para ello va a estirar su brazo de adelante, lo que ella quiera, hacia el frente y toca la barbilla de su mamá. ¿Ok? Exacto. ¿Ok? Con la otra mano le va a pegar. Este movimiento se llama trajo, quito mi dedo pulgar y voy a pegar atrás. ¿Ok? Tú haces la técnica como esta. ¿Ok? Y va a dar patada de frente, patada a su pierna de su mamá. Golpe al pecho. ¿Ok? Otra vez, más despacito. Más atrás, otra más atrás. Las dos atrás, las dos. Ajá. Y entra. Y al frente. 1, 2, patada y golpe. Todo debe ser muy natural. Un golpe, una patada va atrás de otro movimiento. ¿Ok? Las dos atrás. Las dos atrás. Las dos para atrás. Estiras tu mano y te defiendes con él. Vamos, otra vez. Vamos. 1, 2, patada. Porque ya no tengas que volver a hacer el te metes con mano. ¿Okay? Otra vez. Es 1, bajo, patada y golpe. ¿Ok? Listo. Vamos a hacerlo más despacio por partes para ustedes. Otra vez. ¿Listo? Más despacio. Lo detiene. Va la patada, va abajo y tajo atrás. Otra vez. Despacio, otra vez. 1, 2, patada y golpe. ¿Ok? ¿Sí? Si hay dudas, coméntelas ahí, por favor. Si hay dudas. Cualquier otra duda es bienvenida. ¿Ok? Pero principalmente es ofrecerles a ustedes una técnica que les ayude muy fácil, muy práctica a mantenerse a salvo. ¿Ok? Listo, una vez más. Ahora es con mi frente. 1, 2, patada y golpe. ¿Sí? Bien, vamos a hacer un ejercicio de coordinación. ¿Te acuerdas del golpe derecho? Quitas el golpe, patada, golpe, patada, golpe. ¿Ok? Es de coordinación. Estamos repitiendo un golpe. ¿Ok? Vamos a hacer la punta regular. Pie derecho atrás. Con esta mano de adelante voy a desviar el golpe. Doy patada
listo. Ahora, su mamá de Romina va a tratar de agarrarla de la ropa, ¿ok? Y Romina lo desvía, da una patada, da un golpe al pecho, la patada, y el golpe. La patada la marca a su pierna de su mamá. Si se le pasa o pasa algo, queda entre familia. No pasa nada, ¿ok? Listo, despacito para ellos, muy despacito. Exacto, así despacito, patada, golpe, patada, golpe. Ok, otra vez, muy despacito, muy despacito. Uno, patada, golpe, patada, golpe. ¿Ok? Si se ve más o menos, está sencillo, es para ustedes, ¿ok? Otra vez, una vez más cerquita, está cerca. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Ok? No lo hacemos, no lo hacemos fuerte porque se puede lastimar Romina. Sin embargo, necesitamos que ese golpe, esa patada, sea con la parte correcta, en el lugar correcto. ¿Ok? Y algo que tenemos, que les voy a presumir, que tenemos las niñas, porque ahorita fue sesión de niñas, de mujeres, pero no importa aquí el género, aunque ahorita sí lo voy a enfatizar, es que hay un movimiento que las niñas casi no tenemos que entrenar, pero si está entrenado, pues es mucho mejor, que es pegarle a los bajos a los hombres o a los niños. Eso es muy preciso, muy exacto, siempre les pegamos porque hablábamos de lo innato, del instinto de conservación. Eso lo tenemos muy grabado, el género femenino, el sexo femenino, lo tenemos muy grabado eso. Y eso nos sale casi natural. Imagínense ahora educado, ahora más cuidado, más preciso, más repetido en un, ya en un entrenamiento más sistemático, eso se va haciendo mucho más preciso, ¿okay? Así es que aguas hombres con las mujeres que estamos mucho más educadas, porque pues es más preciso nuestro movimiento. Digo, cualquier hombre o mujer que se eduque bajo un sistema de defensa personal, de un arte marcial conocido, siempre va a potenciar todas sus virtudes y todas sus cualidades en el que sea. Entonces, algo que hacemos de manera regular se va perfeccionando y eso hace que pues se vea muy fácil el movimiento. Ustedes pueden percibir que a Romina quizás le cuesta un poquito más de trabajo porque por su edad, por el grado, por lo que lo ha practicado, por la pandemia, por lo que quieran, pero alguien, mismo niño que lo ha practicado muchísimas veces, se va volviendo experto en eso. Entonces se va volviendo alguien que para su propia seguridad de él es más seguro, es más preciso, y eso garantiza a largo plazo que tenga muchas otras cualidades perfeccionadas. ¿Ok? Y eso es lo que nosotros buscamos, la perfección de ese movimiento. Una vez más, despacito, 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 bonito, acá. Una vez más lo va a hacer Romina, pero más rápido, ¿ok? Lo más rápido que puedas. ¿Lista? Tres. Uno, dos, tres, cuatro. Eso. ¿Ok? Listo. Le pegó a su mamá. Ni modo. Perdón, mamá. Listo. Queda entre familia. No pasa nada. ¿Ok? Lo peor que puede pasar es que se desloque un dedito. ¿Ok? O se dé un susto a su mamá y ahí no pasa. ¿Ok? Sin embargo, esto es el fin. Bien, pues vamos a despedir nuestra clase, por favor, de este lado. Y vamos a terminar esta clase con el saludo del Lama Lama. Bien, más adelante, si ustedes están interesados, ya les diré qué significa el saludo y todo lo demás. ¿Ok? Hay muchas cosas que trabajar, ojalá esto haya sido un aporte para sus vidas. Nos dio mucho gusto, gracias Romina, gracias Monse, son hoy mis ayudantes y nos apoyaron demasiado. ¿Ok? Bien, normal. Firme, salude. ¡Hey! Muchas gracias a todos. Y sigan a Deporte UNAM porque tiene una gran oferta de todas las disciplinas y mucho más. ¿Ok? Bien, UNAM. Adelante, aquí estamos.